¿qué tal? Esto es Adriana en Complicidad Show. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos esta emisión. Les comento que vamos a tener una charla hasta Australia con el cantante Danny Pritt. Pero también estaremos platicando en cuanto a lo más relevante que está sucediendo durante esta semana y a partir de esta semana, que es que todos los adultos podemos ya vacunarnos y estaremos justo ampliando toda la información con el vocero del Departamento de Salud de Houston, Porfirio Villarreal. Pero todo esto y más viene a continuación aquí en Adriana en Complicidad Show a través de acmediatv.com. ¡Comenzamos! Adriana en Complicidad. Y arrancamos esta misión con la información detallada sobre quiénes, cómo y cuándo podrán vacunarse. A partir de hoy ya podemos todos los adultos aplicarnos la vacuna. Y es por ello que hacemos un enlace con Porfirio Villarreal, representante del Departamento de Salud de Houston, para que nos amplíe esta información. Sí, es buena noticia, es un buen paso de que ahora todos los adultos ya son elegibles para poderse poner la dosis de la COVID-19, esa vacuna que es muy importante para protegernos. Entonces, sí, es un buen paso. Esperemos que sí incrementen esos cargamentos que hemos visto estas semanas. Esperemos que pues incrementen para poder dar pues más dosis al público, tener una ciudad mejor vacunada, más segura contra el COVID-19. ¿Quiénes exactamente son elegibles? Se dice que todos los adultos, pero ¿a partir de qué edad ya se consideran adultos? Y si se requiere de también cumplir con determinadas cualidades, ¿no? Habría, al inicio era que fueran mayores de 65 años y tenían diabetes, hipertensión. ¿Cuál es el caso actualmente? Cualquier persona de 18 años o más puede calificar para la vacuna. Ahora hay que recordar que también las personas que posiblemente tengan una condición médica de 16 en adelante pueden recibir la vacuna. Entonces, de 16 o mayores, también una condición médica pueden recibir una dosis. Es muy importante porque son muy vulnerables. Ahora, cuando decimos se abre a todo adulto, hay que recordar que también que tenemos que tener esas personas de 80 o mayores, que son los más vulnerables porque hemos visto más muertes en esas edades, se le tiene que dar prioridad. Es decir, si todos los adultos van a ser elegibles, pero si todavía quedan personas de 80 años o más que no se han podido vacunar por cualquier razón, pues vamos a ponerlos enfrente de la fila para poder protegerlos, porque ellos son los que sufren más de enfermedades más severas y pues las muertes también. Hemos visto un gran avance en el proceso de la vacunación. Me gustaría también tener la actualidad sobre los números de positividad, el porcentaje de positividad que estamos teniendo en nuestra área y también de los decesos. No sé si tenemos esa información a la mano, porque ¿existe después de estos periodos de vacunación un descenso en ello? Ahora en nuestra ciudad tenemos una tasa de positividad del 9%. Entonces es menos de 10, pero sí esto indica que todavía hay una propagación en nuestra ciudad. Y hay que recordar que esa tasa de positividad indica una semana, dos semanas
que ya pasaron. Entonces, no es lo de ahora, es lo que se fue reportando al Departamento de Salud. Esos casos que se reportan, hay que seguir con esa mascarilla de distanciamiento social, porque esa tasa puede subir y bajar, pero todavía está el virus propagándose por nuestra ciudad. Entonces, todavía tenemos que seguirnos protegiendo. Además, todavía existen esos variantes y nada puede descartar de que surja un nuevo variante. Está terminando justo el Spring Break. En lo personal, fui a plazas comerciales y fue increíble ver cómo habría un 50% que se protege con el cubrebocas y otro 50% que no lo hace. En el Departamento de Salud están esperando un incremento y cómo se han preparado. Si se ve un incremento, lo vamos a ver en 3 o 4 semanas, es decir, hasta que se reporten esos casos. Entonces hay que tomar acción ahora, seguir con esa mascarilla y todavía protegerse mucho, porque sí tenemos personas que son muy vulnerables en nuestra comunidad. Una vez que lleguen todas estas vacunas, tenemos la capacidad de poder aplicar estas vacunas. ¿Dónde van a ser esos centros de vacunación? ¿Continuarán siendo los mismos? ¿Y qué pasará también con el punto de las pruebas? ¿Se piensa que en los mismos centros donde son las pruebas se realizan las vacunas o va a haber un cambio de logística? El Departamento de Salud de Houston tiene la capacidad para recibir más cargamentos, más dosis de estas vacunas. Por ejemplo, tenemos sitios donde damos 1,000, otros 2,500 vacunas. Entonces, podemos incrementar a 3,000 vacunas a diario, 6 días a la semana en 4 sitios. Entonces, el Departamento de Salud está listo para recibirlas. Tenemos esta capacidad. Entonces, por eso decimos, es buen paso que se diga que van a incrementar. El sitio de NRG, que es participa el FEMA, si se clausura ese sitio ya en abril, el Departamento de Salud de Houston está considerando continuar con ese sitio usando nuestros socios. Es decir, podemos tener un contrato con nuestros socios para poder seguir con ese sitio una vez que ya termine el gobierno federal en el NRG. ¿Continuará siendo Moderna o cuáles son los planes y qué se está proyectando, qué vacunas, de qué laboratorios se está proyectando recibir en nuestra área? Estamos recibiendo Moderna y también de la vacuna de Johnson & Johnson, que es un poco menos las dosis de Johnson & Johnson, pero sí la mayoría son Moderna. Aparte de eso, es Pfizer en el sitio de NRG. Entonces, las 3 vacunas que están disponibles al momento, se están proporcionando al público. Y esperemos que una vez que se determine el uso de esta nueva vacuna de AstraZeneca, si se aprueba el uso, pues podríamos también empezar a dar esa vacuna. Es importante tener esos sitios donde son masivos, que mucha gente puede venir, 3,000 personas por día, pero también hay que llevar a pequeños sitios, a los vecindarios. Es decir, en los fines de semana tenemos, por ejemplo, nuestros unidad móvil o nuestros equipos móvil que van a las iglesias. Entonces queremos hacer eso con centros comunitarios pequeños para estar a nivel de vecindario. Continuaremos con el mismo sistema. Hay que registrarse, hay que tener cita para acudir a estos centros masivos de vacunación. Es importante, si quieres informarse, la persona o la población de Houston, dónde puede recibir y cuándo, que se anote en alerthouston.org. Entonces va a poder recibir mensajes, correo electrónico, textos. Entonces se puede anotar. Si no tiene acceso al internet, pues puede seguir llamando a nuestro centro de llamadas 832-393-4220. Cuando se abran el internet, esas oportunidad, esos cupos, pues se va a anunciar para que las personas pues puedan
anotarse, o también puede llamar al centro de llamadas. Muchísimas gracias a Porfirio Villarreal. Yo comparto contigo que afortunadamente ya vacunada, las dos vacunas, las 2 semanas ya pasadas después de la segunda vacuna, y aún así hay que seguir cubriéndose la boca con el cubrebocas, el distanciamiento social, y pedir y exigirles cuando uno vea a alguien, decirle, le pido de favor, muy amablemente, porque hay que respetar las creencias y las ideas de cada uno, pero muy amablemente, manteniendo nuestro distanciamiento social. Así que, pues bueno, ya vacunados todos en casa, se siente una paz y, no, y de verdad te llega una tranquilidad al corazón de que tus seres queridos están protegidos aunque tú tengas que salir a chambearle, ¿no? Así es, sí, es muy buen consejo. Gracias, Porfirio. Seguro tú también ya estás vacunado, ¿verdad? Sí, ya me pude poner la vacuna. Ah, pero pues muchas felicidades. Ya seguirse cuidando, que lo necesitamos para que nos dé mayor información. Exacto. Nosotros vamos a continuar todavía con más aquí en Adriana en Complicidad. Quédese con nosotros. La administradora de elecciones nos invitó al equipo de AC Media TV a ser parte del tour para medios de comunicación y conocer las nuevas máquinas digitales para votar. Y aquí lo que pudimos nosotros captar con nuestras cámaras y micrófonos. Los invito para que disfruten de este recorrido. Y el código que es único para cada votante. El condado de Harris se prepara para las próximas elecciones del 1 de mayo. El 1 de mayo empiezan las elecciones para cosas como Pasadena ISD, las escuelas para la ciudad de Humble y otras cosas y ciudades pequeñas aquí en el condado de Harris. 1,000 de voluntarios van a estar allí casi entre 6 y 10 a cada locación para ayudarles a aprender cómo usar las máquinas. Después de que en el pasado mes de febrero, Dominion Voting System, uno de los mayores fabricantes de máquinas de votación en los Estados Unidos, demandara a Giuliani, abogado del expresidente Donald Trump, por la cantidad de $1.3 millones por difamación, hoy el Departamento de Elecciones del Condado de Harris nos presenta las nuevas máquinas digitales para votar. Va a acceder su papel en la... Estamos usando una fabricante local de Texas para que todo esté seguro y más cerca para nosotros. Puede cambiar el lenguaje a cualquier idioma también. Estos nuevos equipos tienen la capacidad de ser usados en inglés, en español, en chino y en vietnamita. 19 condados en Texas usarán HarveryDo, que es el nuevo sistema de votación. 2,500 máquinas están ya disponibles para las próximas elecciones del 1 de mayo y 12,000 máquinas estarán disponibles para las elecciones de noviembre. Con este nuevo equipo tienes la opción de tocar para votar y el papel que imprime con tus decisiones para que puedas verificar cómo has votado y cuando la regresas a esa caja de votaciones, ahí se queda bien seguro hasta que contamos los votos. El último día para registrarse y poder votar es el 1 de abril. A partir del 19 de abril comienzan las votaciones tempranas y el día de la votación general será el 1 de mayo. Votando en una pandemia es importante hacer cosas más modernas, como las nuevas máquinas que puedes votar en tu carro y que tenemos horas en el noche más que las 7 de la noche hasta las 10. Esas cosas modernas ayudan a todos a votar como quieren y cuando quieren. Agradecemos la invitación y de verdad que fue muy emocionante el poder ser testigos del cómo el avance en la tecnología también se está implementando en este ámbito, en el que es el punto electoral y que nos permitirá a nosotros los votantes para ejercer nuestro derecho a votar en las siguientes oportunidades, pero de manera segura. Yo creo que también el coronavirus nos ha abierto a muchos los ojos y a todos, y ahora tenemos que estar innovando y realizando nuevos procesos para que de manera segura podamos nosotros, sin temor alguno, ejercer nuestro voto. Adriana en Complicidad. Esto es Becker Masters, Southview GMC 45 Sur, salida Fuqua. Aquí los esperamos con un gran inventario y para prueba, un botón. Miren nada más. Encuentro de todas las marcas en el área de autos usados aquí en Beckham, más en South Buick GMC. Va usted poder encontrar las camionetas de todas las marcas, tanto de la GMC. De este lado tenemos una Ford 150, una Chevrolet. También tenemos SUVs para la señora, para el chavo, para quien quiera usted. Miren,
está Nissan. Llévesela, pero de ya. ¿En dónde? En Beckham Master. También. Este Explorer. Una Ford Explorer SUV. Llévesela a casita. Traiga la vieja y la cambiamos por una nueva. Obviamente, la camioneta. Pero también tenemos de este lado más camionetas. Una Ford. Una Sierra. Tenemos aquí en estos momentos un gran inventario. Inclusive tenemos también Tundras. Todo lo que usted necesita es venir. 45 Sur Salida Fuqua en Beckham Master Subaru GMC. Aquí te esperamos. Te lo recomienda tu cómplice Adriana. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor visítenos en el www.houstonhispanicchamber.com. Aún en las más duras batallas, nos hemos caracterizado por ser luchadores. Y en esta ocasión, la apuesta en el ring es máscara contra coronavirus. En el condado Harris, nos ponemos máscara y por la salud de todos, use cubrebocas y no se lo quite. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados uno por uno, son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a hacer y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. Cómpralo ya y llévatelo a tu casa. Adriana en complicidad. Hoy Goya Food celebra 85 años de operaciones consecutivas, agradeciéndole a la comunidad su preferencia, con eventos de distribución de alimentos a las comunidades más afectadas por la pandemia. Estamos muy agradecidos de cumplir 85 años regresando a la comunidad por el agradecimiento de tantos años de éxito y ser parte de una comunidad como es la comunidad latina en los Estados Unidos. 85 años y muy contento de poder ayudar a esta comunidad, Brookshire, que es uno de los condados y de las ciudades más pobres del estado de Texas. Goya fue fundada en 1936 por Prudencio Unanue Ortiz de Valle de Mena, España, quien emigró a Puerto Rico para posteriormente con su familia mudarse a la ciudad de Nueva York. La familia abrió una pequeña tienda llamada Unanue and Sons en 1922 para posteriormente cambiar su nombre por Goya. En 1998 la empresa producía alrededor de 800 alimentos, tenía 2,000 empleados. Al día de hoy y bajo el liderazgo de Bob Unanue, presidente y CEO de Goya, su crecimiento ha sido exponencial, brindando empleo a más de 4,000 personas que hoy conforman la gran familia Goya. Este año ha sido el año 2020-2021, ha sido uno de los más desastrosos en nuestra historia como mundo. Goya nunca cerró. Goya se mantuvo con mucha valentía trabajando. La gran familia Goya de empleados dijeron, si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y nosotros nos mantuvimos trabajando y supliendo comida en un momento cuando no había. Goya ha demostrado a través de toda su historia que es una empresa que da igualdad de oportunidad sin importar género. Yo soy ejemplo de eso. Una gerente general no es común tener una mujer como un gerente general de una planta de manufactura y mucho menos una latina. Y es justo el día de hoy, en el marco del 85 aniversario de Goya Foods, directivos y empleados se reunieron a temprana hora para distribuir ayuda a comunidades afectadas severamente por la pandemia.
Es una gran bendición porque pues piensan en la comunidad, en ayudar, en apoyar aquí en este pueblito. Muy orgullosa de ayudar a la comunidad tan necesitada en estos momentos tan difíciles, representando a la gran familia Goya y diciendo presente. No importando las complicaciones de la logística o estar en medio de una pandemia, bajo el programa Goya Gives, Goya Foods continuará brindando ayuda a la comunidad. Cuando uno viene como inmigrante, está desplazado y Goya se siente en la obligación y responsabilidad de ser parte de nuestra comunidad. Así que Goya ha estado con la familia latina, los inmigrantes, desde un principio. Hemos siempre donado y regresado a la comunidad porque somos todos, en cierta forma, desplazados. En diferentes lugares se están haciendo donaciones todos los días. Son más de 400 cajas de frijoles, pinto y garbanzo, más otras 4 o 5 mil libras de productos mixtos. Son los cientos de miles de libras que estamos donando este año. Las horas pasaron y cientos de familias se vieron beneficiadas con la distribución de comidas por parte de Goya Foods. Una vez más, Goya Foods demuestra su liderazgo y compromiso con la comunidad. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. Adriana Calhoun informó para AC Media TV News. Vámonos inmediatamente ahora, ¿qué creen? A la cocina con Goya. Porque ya saben que si es Goya, pues tiene que ser bueno. Así que vamos inmediatamente con nuestro chef Fernando Deza. Hi guys, welcome back to my kitchen. This is Goya Chef Fernando Deza. Today we're gonna make a family favorite. We're making beef and bacon meatballs with a delicious guava sauce. You wanna know how to make it? Then let's get started. Now we're gonna start making the meatballs. First, we start with ground beef, 80-20. Then we season with some Goya adobo with pepper. Add Goya pico de gallo. Chopped cilantro. Goya cracker meal. Parmesan cheese, cooked bacon, then to finish it up, an egg. Now we're gonna mix until combined. The mixture is ready, and we're gonna form the meatballs about 1 inch. We're gonna put it in a tray with parchment paper. The meatballs are ready. Now we're gonna cook it in a preheated oven at 400 degrees for 20 minutes. Cook the meatballs in a hot pot. We're gonna add our Goya pico de gallo. Perfect to enjoy with chips, to add to your burrito, to your nachos, or just to make a sauce that we're doing today. Then we're gonna add some Goya guava jelly. So good. Then to finish, we're gonna add some Goya ketchup. We're gonna mix it and we're gonna cook it until the jelly dissolves. The meatballs are ready. We're just gonna add it to the sauce. We're gonna mix it and we're gonna let it cook in the sauce for 10 more minutes. Then, ready to serve. The meatballs are ready. We're gonna top it up with some fresh cilantro and then ready to enjoy. For these and more recipes, visit Goya.com. And remember, if it's Goya, it has to be good. Buen provecho. Gracias a nuestro chef Fernando Deza. Y bueno, yo les comento que $10,000 fueron donados dentro del programa que es Goya Gives por parte de Goya Foods. Esto fue donado para una institución llamada Desarrollo Infantil Angelitos, que es un centro de desarrollo para niños, un hogar de 200 niños en provincia de Colombia. Y que esta ayuda, esta aportación, va a permitir que tengan una reconstrucción de sus centros que han sido dañados y que además puedan vivir en mejores condiciones. Así que gracias a Goya Gives y gracias a todos y cada uno de ustedes por apoyar a consumiendo los productos Goya, a que esta ayuda
se realice en diferentes rincones del mundo, en México, en Colombia, en Venezuela, aquí en los Estados Unidos, ante diferentes circunstancias, ya sea que si son localmente en Houston las heladas, si son huracanes, siempre que la madre naturaleza nos azota, siempre recibimos esa ayuda incondicional de Goya. Porque mi familia Goya, de verdad que es extremadamente espléndida y agradecida con toda la comunidad por la preferencia. Así que a seguir consumiendo frijoles Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. Adriana en complicidad. No digan nada, porque me toca cocinar a mí, cómplices. Entonces, pues sí, no me queda nada. Nada me queda sabroso si no uso productos Goya. Así que, ¡tarán! ¡Al rescate! Y saben que es lo mejor. Que hago como que voy a usar la estufa, pero puedo utilizar el microondas con este arroz delicioso amarillo bien mexicano de Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno. The Emmy goes to Adriana en Complicidad Show, AC Media. Todo esto, lo más padre de todo esto es impresionante el setup independiente que tienes, sí, Adriana. Espectacular. Increíble cómo vienes a este lugar totalmente independiente y tienes un mejor setup que cualquier televisora que la quisiera, obvio. Súper lindo, cozy, bienvenidos, uh-huh. Exitosa. Con orgullo y gran felicidad, hoy te recibimos en casa. Por su apoyo y preferencia. Gracias. Mami, prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con garbanzos Goya, ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Ay, ya estás cansada de verte igual todos los días, ya sé. Pero es que a veces nada más te alacias el cabello, te lo enchinas, ¿no? Es que no ese es el cambio que necesitas, no nada más es el peinado. Es el color del cabello, cubrirte las canas, cortártelo. Ay, la despuntadita, para ti, para tu esposo, para tus hijos. Ay, sí, pero eso andar corriendo un salón de belleza con el hijo y otro salón de belleza con el marido, porque a los maridos también hay que llevarlos, ¿sabe qué? No. Todos en un mismo lugar con Areli Rodea. Areli Rodea, que también, si tú necesitas que ella te peine, te ponga divina y guapísima para esa boda o para ese cóctel o ese evento especial, ¿qué estás esperando? Date tu happy birthday to you, que te ponga divina, bella, hermosa y vas a renovar el año con Areli Rodea. Todo lo que es color, lo que es corte, lo que son peinados, ponte en manos de una profesional. Areli Rodea. La estilista de tu cómplice, Adriana. Adriana en complicidad. Oigan, Adriana en complicidad, ¿qué creen? ¿Con quién estoy enlazada? Con nada más y nada menos que con Daniel Pritt. ¡Bienvenido! Hacemos un enlace directamente hasta Sydney, Australia. Oye, qué bárbaro. Súper temprano por allá, pero pues acá ya llegó la hora del vinito. Allá, cafecito. Sí, tal cual. ¿Cómo estamos? Bienvenido, bienvenido. Primera vez que vamos a tener el placer de platicar contigo. Me llama mucho la atención de lo que ha venido sucediendo en tu carrera, porque estás por todas partes, cine, música, el video, una sensación, pero vamos a hablar en estos momentos de I Wanna Taste You Tonight. Espérense que yo, la cómplice no se volvió loca y le está haciendo una propuesta indecorosa. No, así se llama su nuevo sencillo. I Wanna Taste You Tonight fue hecho por David López López en Miami. Es una canción urbana, reggaetón. Tenemos versión en español y en inglés. Y bueno, habla de ese momento cuando uno va a un nightclub o uno va de fiesta y desea a alguien. Entonces, tú sabes, ese gran momento de hoy te quiero probar, ¿no? O sea, como que por fin llenar ese deseo. Yo no sé de esas cosas, a mí nunca me ha pasado.
Sí. Oye, pero ni te pregunto de dónde y cuándo te surge la idea, porque ya me imagino, porque con la mezcla que traes cultural, a ver, Venezuela, Australia, España, y cómo todas estas influencias culturales las llevas y las plasmas en tu música. Yo soy totalmente bilingüe, entonces claro, eso, mis pensamientos generalmente son en español y en inglés, entonces claro, eso, es, en eso afecta la música en el sentido de que yo canto en español y en inglés. Ahora, en cuanto a la herencia española, siempre me afecta porque a mí me encantan los ritmos españoles, las voces, las mezclas de reggaetón con música española, con flamenco. Y a lo venezolano, bueno, ahí tengo mi deseo, mi adoración de la música urbana, del reggaetón, de los ritmos de rumba. Yo soy altamente, el alma de todas las fiestas. Y entonces, claro, todo eso se mezcla de una manera que yo no controlo, sino que simplemente es en todo lo que yo hago. Háblame, ¿cuáles han sido esos momentos más difíciles de enfrentar por la propuesta musical diferente dentro del género urbano que tú estás presentando? ¿Cuáles han sido esos momentos más difíciles? Los momentos más difíciles han sido cambiar de estilo, porque tú sabes que yo soy entrenado en clásica, en canto clásico, en ópera, y entonces yo me fui yendo primero al pop y luego al reggaetón. En general son áreas de mi vida que el expresé totalmente y luego me moví, ¿no? Pero al cambiar el estilo, de cantar, el cambiar el estilo de cómo eres percibido, el cambiar el estilo de lo que tú estás acostumbrado a hacer, es bien difícil. Si fueran mujeres, dirían, es una bipolar. ¿Cómo que de la ópera te me vas al pop y del pop te me vas al reggaetón? ¿No? ¿Qué pasó? ¿En qué momento llegan esos cambios y el porqué de esos cambios? Yo como que quemé etapas, entonces yo cuando estaba entrenando, yo no fui con la intención, cuando yo tenía, de tus 18 años que empecé a entrenar, yo no fui con la intención de entrenar clásico, sino que yo fui con la intención simplemente de aprender a cantar. Entonces, bueno, yo era parte del coro de los 12, entonces llevo toda mi vida, de mi familia todo el mundo canta del lado español, entonces cantar era parte de mi vida. Entonces luego a medida que fui cantando, me descubrí que yo tenía una voz muy clásica, entonces eso como que fue súper emocionante, y entonces empecé a hacer óperas y empecé a hacer cosas, y entonces es como que lo exploré completamente y luego me di cuenta que eso no era lo que yo quería hacer toda la vida. Y que yo soy más, ponte tú, un recording artist, una persona que tenga más flexibilidad en cuanto a lo que se pueda cantar, a las cosas que se puedan cantar, al tipo de música que se pueda utilizar. Y entonces, después de hacer mi primer álbum, El Amor, me dediqué más a hacer cosas más comerciales, más pop. Y de ahí yo siempre he sido reggaetonero y me ha encantado la música latina y la música urbana, pero como que primero fui al pop porque era como lo que más me llamó la atención en su momento, y luego me dije, no, pero ¿por qué no hacer lo que a mí me encanta tanto? Has probado estos diferentes géneros, pero también has probado diferentes mercados. Tú cantas perfectamente para el mercado hispano y también perfectamente para el mercado anglo. ¿Cómo puedes diferenciar estos dos mercados que enriquecen a tu carrera? ¿Y qué parte de ambos mercados estás disfrutando? Los mercados son bien diferentes. Yo me siento más expresado realmente en español y cantando música urbana en español, pero no es tan, o sea, es un poquito más expresado. En inglés también me gusta mucho y claro, como que la técnica, lo que se necesita para aprenderse las palabras, para cantar y todo eso es diferente, pero en ambos mercados, claro, yo siento, por ejemplo, en Latinoamérica yo soy más mainstream, o sea, más como comercial. En cambio, aquí es un nicho dentro del mainstream. Claro, en Estados Unidos ya es diferente, ¿no? Es como que el mercado es más grande, ya te entienden, ya es una comunidad latina, es una comunidad mezclada. Pero en Australia, que es bien, bien extranjero, bien anglo, es dentro de un nicho. Pero dentro de ese nicho lo disfruto mucho y la gente le gusta. Entonces, claro, exacto, es como que un feeling interno más que una realidad externa, ¿no?
naces en Venezuela, tus abuelos son españoles. ¿Tu mamá es española o era tu papá español? Mi abuela era española y mi abuelo ucraniano, del lado materno. Y del lado paterno es venezolano, venezolano mezclado con catalán. Porque al final del día, ve lo que estamos, la transición que estamos teniendo culturalmente y mundialmente, ¿no? Lo que es la globalización al final del día. Total. Esta pandemia la entendimos más claramente aquellas generaciones que todavía se rehusaban a este paso a dar a la tecnología y que sin ella pues no estaríamos conectados, ¿no? Nuestros abuelos no tendrían contacto con sus nietos desde hace un año si no hubieran aprendido a usar el Zoom y a usar otras herramientas de tecnología. Finalmente, esta influencia que tú tienes de tantos países, de Ucrania, de Venezuela, de España, en Australia, ¿qué crees que sea el punto que a ti te haga ser único también? No solamente como artista, sino también como ser humano, en lo que quieres también decir y poner huella en el mundo. Haber nacido en Venezuela y ver cómo está el país en estos momentos y viviendo como en este régimen, eso realmente cambia la percepción de la vida. Entonces eso está mucho en mi música. Y también la celebración a nivel de ser venezolano y de ser latino es celebrar la vida, ser festivo. Eso también es muy español, o sea, uno tiene una fiesta, entonces o sea, está totalmente expresado en esa fiesta. Así en otras cosas de la vida no te vaya tan bien. En cuanto al lado ucraniano, que también es medio alemán, es muchísimo, o sea, yo soy muy aplicado y muy, hasta en cierto nivel, un pelo estricto, pero muy organizado en todo lo que yo hago, muy organizado en mi día a día, en mis ensayos, en todo lo que yo hago para hacer música, porque es un trabajón. Pero a mí me gusta, yo soy muy organizado, a mí me gusta la organización y eso es muy único. Entonces la mezcla entre ser artístico y ser técnicamente muy aplicado y muy ordenado, y yo soy contador público también, entonces yo conozco de matemáticas y de todo eso. Entonces esas dos siempre han sido, como se dice en inglés, un icebreaker, lo que rompe el hielo, ¿no? La dicotomía que yo puedo ser ambos artístico y financiero y técnico a la vez. Adriana en complicidad. The Emmy goes to Adriana en complicidad show, AC Media. Todo esto, lo más padre de todo esto es impresionante el setup independiente que tienes, sí, Adriana. Espectacular. Increíble cómo vienes a este lugar totalmente independiente y tienes un mejor setup que cualquier televisora que la quisiera, obvio. Súper lindo, cozy, bienvenidos, exitosa. Con orgullo y gran felicidad, hoy te recibimos en casa. Por su apoyo y preferencia. Gracias. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué pobreza la de ese hombre! No, cómplice, es que no hay mujer fea, hay marido pobre. Y si no, pregúntenle a la Doña Beauty en Spa, porque con la Doña Beauty en Spa todas lucimos divinas, bellas y hermosas. Pero obviamente los caballeros cuando ven a una mujer guapa, ¡ay, enseguidita se le van los ojos! ¡Ay, verdad! Pero ¿páguele usted toda esa belleza? No, pero no es tan caro. Es momento de tomar decisiones importantes. Regálate a ti misma los diferentes tratamientos que en la Doña Beauty Spa puedes encontrar. Desde cortes de cabello, también lo que son los tintes y sobre todo la especialidad de la Doña Beauty Spa, que es el microblading y por supuesto también las extensiones de pestaña. Porque si usted va a viajar, ay, pues no quiere andar ahí toda fea, ¿verdad? Amanezca bella orgánicamente de la Doña Beauty and Spa. Por ahí las veo. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.houstonhispanicchamber.com.
llámale a Diego, a Makeup by Diego. Él constantemente está teniendo esos cursos de capacitación en maquillaje a nivel básico, medio y también a nivel profesional. Makeup by Diego te puede ayudar inclusive a que tú vayas formando tu propia carrera de maquillista. Makeup by Diego, te lo recomiendo, él es maravilloso y no solamente porque es una persona increíble que siempre quiere ayudar, sino porque es un profesional que constantemente él se está capacitando y toda su capacitación la comparte con sus alumnas. Así que llámale ya, investiga cuándo va a ser el próximo curso, al cual no debes de faltar. Y a mis quinceañeras, apúrense, porque antes de que se me pongan un rímel en el ojo, ustedes tienen que aprender a maquillarse con Makeup by Diego. Adriana en complicidad. ¿Cómo logras en verdad hacer el chip, apagarlo un ratito y disfrutar un momento? Porque entre lo artístico y lo, no quiero decir lo disciplinado, pero sí ya viendo el lado, por ejemplo, de tu carrera empresarialmente de negocio, que no solamente el tener la vocación y el talento y salir adelante, sino el lo que te hago tiene que redituar, ¿no? Porque si no reditúa, ¿de qué vas a vivir? No vives nada más de los aplausos, ¿no? Eso ayuda mucho, pero... Tal cual. No, entonces, ¿cómo logras desestresarse, apagar el chip y qué te hace, en verdad, conectarte con tu lado de paz? Bueno, yo medito todas las mañanas. Eso ayuda mucho. Y en general toma un tiempo, o sea, toma 5 o 10 minutos. Entonces, por ejemplo, si yo estoy como en el mode de hacer trabajo y de cosas de negocios o de cosas de eso, de la parte práctica de business de lo que es ser artista, y luego empiezo a ensayar generalmente como 10 minutos dentro del ensayo, 10 minutos dentro de que estoy cantando, ya es como que, tú sabes, como que te cae la... entro en esa parte. Es como que tienes así como un momento y luego decides, ok, bueno, ahorita voy a hacer esto. Y te toma un tiempo, unos minutos, y de repente ya estás metido en eso. Pero eso también es una disciplina y es una práctica, ¿no? Tienes que tomar como y tomar un break. Y yo soy mucho de tomar siestecitas de 5 a 10, 5 a 15 minutos, tú sabes, un power nap. Una siestecita, bueno, eso es mágico. Oye, felicidades por los 150, las 150 mil vistas, ¿no? De tu video en YouTube. Muchísimas gracias. Y ahí vamos, ¿no? Ya que te manden sí. Todos los premios de YouTube, habidos y por haber. ¿Cuándo sacaste este video y que realizaste en Miami? Háblame de la producción. Lo están viendo ustedes en pantalla, cómplices. Ese lado es su lado venezolano. ¿Ya vieron cómo baila? Ahí está su lado venezolano. Mira, la canción fue producida en Miami, pero el video fue producido aquí porque obviamente pasó durante la época de COVID. Entonces tuvimos que, no se puede viajar, yo no puedo viajar fuera de Australia. Y entonces esto fue producido aquí. Todo el crew, o sea, todo el elenco, todos los bailarines, los productores, la cámara, todo fue gente de habla hispana. De manera que lo pudiéramos hacer. Y mi manager, que lo estaba era parte del equipo, en un iPad viendo todo lo que estaba pasando desde Colombia, que es el nuevo mundo, ¿no? Entonces, viendo toda la mezcla de cosas. Y eso fue hecho aquí en Sydney, y fue hecho en un lugar que se llama Sydney Props, que nos dieron, que es como un sitio industrial súper chévere. Y bueno, la bailarina de Paul, del pole dancer, colombiana. La verdad, qué padre, qué divertido que todo el mundo enlazado de Colombia, el manager. La verdad, felicidades, porque no es nada fácil. Lo decimos, ya hasta nos reímos del asunto, que hace 2 años, quien fuera a pensar que así nos iba a tocar trabajar y imponernos a la pandemia, ¿no? En algún sí. Momento has dicho, hijos, esta pandemia ya me dejó así como que las ganas de que de aquí ya no me muevo y que todo sea virtual. ¿O cómo piensas que va a ser tu nueva normalidad?
Bueno, estamos esperando, en estos momentos estamos esperando a ver qué mercado abre, si abren en Latinoamérica primero. Estábamos pensando ir a España o en el, tú sabes, en el verano de Europa, pero no se sabe, ya vamos entrando a abril y no se sabe por fin si el verano va a estar tan abierto, dependiendo de cómo van, porque con la pandemia atacando todos los países en Italia, en Francia. Y aquí tenemos prohibición de salida del país, es decir, que si yo puedo salir del país, pero tengo que pedir como si yo soy ciudadano, tengo que pedir permiso. Y el permiso se lo dan solo a gente con ciertas urgencias. Si tienes un papá enfermo, si tienes que urgentemente viajar por trabajo, pero no eso no es que se lo den a todo el mundo. De repente te dicen que no porque consideran que no es, o sea, que es un peligro. Luego, de paso, si viajo, al regresar, aquí tienes cuarentena forzada en un hotel que te tratan como, o sea, las Fuerzas Armadas te agarran en inmigración y te llevan a un hotel. Y no puedes salir en 2 semanas. Entonces, incluiría entonces parte del viaje que no puedo, o sea, que al regresar tengo que estar 2 semanas de cuarentena en un hotel. Me encanta que nos des este panorama de lo que está sucediendo en Australia, ¿no? Aquí en Texas, obviamente en Estados Unidos, yo te cuento, ya, como debes de saber, ya ni siquiera es obligatorio usar el cubrebocas, ¿no? Y, y todos los negocios se reabrieron al 100%. ¿Cómo es en estos momentos en Australia? ¿Cómo está la economía en Australia? ¿Cómo están operando los restaurantes? ¿Y la ciudadanía cómo está comportándose? Tapabocas se utiliza solamente en transporte público y cuando uno va a viajar en los aviones. En general no se ve tapabocas, más nada, ya no es obligatorio. Hasta recientemente, cada estado es diferente. Por ejemplo, Western Australia, en el más hacia el otro lado del país, nunca tuvieron, o sea, ellos tuvieron 5 casos en toda la experiencia. Aquí se cerraron los estados entre ellos, es decir, uno no podía viajar entre los estados de Australia. Había cuarentena entre los estados. En general, mira, nos ha ido muy bien. Fíjate, nosotros hemos tenido 40.000 casos en totalidad y solo 909 muertes. Entonces aquí ha pasado muy, muy poco porque han sido muy estrictos. Entonces ahora la vida está casi 100%. Entonces, por ejemplo, lo único que uno no puede ir es, por ejemplo, en el gimnasio. A mí me encantaba ir al gimnasio y luego ir a meterme en el baño de vapor. El baño de vapor no está cerrado hasta que consideren ellos que eso es esto seguro. Aparte de eso, se usa tapabocas, exacto, para transporte público y ese tipo de cosas. Todavía estaba prohibido bailar, que era una locura, ¿no? O sea, uno iba a un sitio, yo pasé el año nuevo en una ciudad que se llama Adelaide y había un grupo buenísimo de latino con reggaetón buenísimo y, bueno, tenías que oírlo así como si fuera un concierto de Bach, no podías pararte ni podías bailar. Y nos tratamos de mover así un poquito y viene el tipo, no, o sea, tienes que sentarte o tienes que ir. Eso lo suavizaron. Ahorita te puedes parar y puedes bailar como en tu sitio, pero no se puede bailar, o sea, no se puede bailar con otra gente. Y las fiestas privadas tienen que ser un máximo de 30 personas. Aparte de eso, la vida está como normal. Eso es una novedad, eso de la bailada. Bueno, es que aquí eso pasa cuando sucede, que cuando sin pandemia íbamos a un concierto, ya sabes, aquí en Estados Unidos, ¿no? Y te sentaban. No puede pararse a bailar. Y el latino sí. No se ha esperado. Oye, sí. En cuanto a la vacuna, tú ya te vacunaste, hay fuertes campañas de vacunación. Si no, nos vamos a ir todos a Australia ya ahorita. Acaban de empezar la producción del AstraZeneca aquí en Australia. Claro, al haber tan pocos casos, por ejemplo, llevamos en mi estado 45 días sin casos. Entonces... al haber tantos casos, tan pocos casos, están tomándose su tiempo, pero ya toda la gente que trabaja en el sector médico y en la seguridad pública están vacunados con Pfizer y ahorita ya los viejos ya los están vacunando y poco a poco vamos bajando la sociedad. Entonces ya se sabe que creemos que para finales de junio, julio ya debe estar la mayoría de la gente vacunada. Pero, o sea, no ha empezado tan fuertemente. O sea, por lo menos yo no sé cuándo me toca a mí. Dicen que me va a tocar como en mayo, por ejemplo. Y mientras tanto, a seguir disfrutando. Y ustedes, a través de su canal de YouTube, que está apareciendo en pantalla, pueden disfrutar de este video
de Wanna Taste You Tonight, y donde ha sido todo un éxito, pero que también la música está muy contagiosa y de verdad felicidades. Felicidades porque en tiempos de cuarentena, mira lo que creaste, ¿no? En estos tiempos de cuarentena, porque si no me hubiera vuelto loco. O sea, pero fue maravilloso poder trabajar en la música, poder trabajar aquí, poder crear cosas para mi público y compartir como la experiencia y la música, que es lo que me da mi vida. ¿Qué aprendiste a hacer durante la cuarentena que nunca habías hecho? Uy, aprendí a cocinar varias cosas que no sabía cocinar. Bueno, entonces te esperamos en Texas para que vengas y nos cocines, ¿eh? Perfecto. Daniel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta entrevista. Y bueno, me encantaría que invitaras a toda nuestra audiencia para que disfrutara de tu más reciente producción. Bueno, invito a toda mi audiencia, mi gente latina de Houston, de Texas, de Texas, para que vean mi nuevo videoclip, Wanna Taste You Tonight, Hoy Te Quiero Probar, está en todos los medios, @ Dani Prip. You're so hot. It's the way you make me feel, you got me on my knees. Adriana en complicidad. No digan nada, porque me toca cocinar a mí, cómplices. Entonces, pues sí, no me queda nada. Nada me queda sabroso si no uso productos Goya. Así que, ¡tarán! ¡Al rescate! Y saben que es lo mejor, que hago como que voy a usar la estufa, pero puedo utilizar el microondas con este arroz delicioso amarillo bien mexicano de Goya. Cómplices, mi madre dice que pasé la prueba. ¡Tarán! Pero no le digan que es arroz amarillo de Goya. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. The Emmy goes to Adriana en Complicidad Show, AC Media. Todo esto, lo más padre de todo esto es impresionante el setup independiente que tienes, sí, Adriana. Espectacular. Increíble cómo vienes a este lugar totalmente independiente y tienes un mejor setup que cualquier televisora que la quisiera, obvio. Súper lindo, cozy, bienvenidos, uh-huh. Exitosa. Con orgullo y gran felicidad, hoy te recibimos en casa. Por su apoyo y preferencia. Gracias. Mami, prepáralos para ser grandes cuando sean grandes. Aliméntalos saludablemente con garbanzos Goya, ricos en sabor, ricos en proteína y fibra. Ay, ya estás cansada de verte igual todos los días, ya sé. Pero es que a veces nada más te alacias el cabello, te lo enchinas, ¿no? Es que no ese es el cambio que necesitas, no nada más es el peinado, es el color del cabello, cubrirte las canas, cortártelo. Ay, la despuntadita, para ti, para tu esposo, para tus hijos. Ay, sí, pero eso andar corriendo un salón de belleza con el hijo y otro salón de belleza con el marido, porque a los maridos también hay que llevarlos, ¿sabe qué? No. Todos en un mismo lugar con Areli Rodea. Areli Rodea, que también, si tú necesitas que ella te peine, te ponga divina y guapísima para esa boda o para ese cóctel o ese evento especial que estás esperando, date tu happy birthday to you, que te ponga divina, bella, hermosa y vas a renovar el año con Areli Rodea. Todo lo que es color, lo que es corte, lo que son peinados, ponte en manos de una profesional. Areli Rodea. La estilista de tu cómplice, Adriana. Adriana en complicidad. Y en nombre de todos los que hacemos posible Adriana en Complicidad Show, les agradecemos infinitamente que nos sigan sintonizando cada lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche a través
de nuestro canal online, que ha sido el primer canal latino hecho por latinos y para latinos en Houston, que es acmediatv.com. Los invito para que nos sigan a través de las redes sociales y también que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Adriana en Complicidad. De esa manera nos están apoyando como productora independiente que somos. Así que gracias, de verdad, por estar con nosotros en cada una de nuestras emisiones. Y eso sí, no se pierdan nuestra siguiente emisión de Adriana en Complicidad Show a través de acmediatv.com.